Generation. Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de lo que me vean. Mi nombre es Carlos de Gaming Generation para un nuevo video de Gaming Generation. ¡Solo para ti! El día de hoy tenemos grandes noticias y esto es acerca de Microsoft, ya que adquiere prácticamente a todos los trabajadores de OpenAI. ¿Pero qué es lo que está pasando? Bueno, si bien lo recuerdan anteriormente, les había yo dicho que Microsoft estaba teniendo algunas pláticas con este tipo de inteligencias artificiales para poder apoyarse directamente en la creación de videojuegos, disminuir tiempos y sobre todo disminuir el costo del desarrollo de los mismos y aparte implementar este tipo de tecnologías directamente a los NPCs de los videojuegos. Esto claramente para que tuvieran un diálogo propio y sobre todo también para que pudieran generar esos diálogos aparte de escritos, hablados directamente por una inteligencia artificial, pues está más cerca de lo que esperamos. Y esto debido a que el fin de semana el CEO de OpenAI, el señor Sam Altman, o al menos creo que así se escribe, ha sido prácticamente destituido debido a que los inversionistas no querían que tuviera una gran comunicación con Microsoft. ¿Qué es lo que ha estado pasando? Bueno, pues es algo que relativamente le da la vuelta a todo el asunto y hace que Microsoft cada vez tenga mucho más cercano la posibilidad de implementar este tipo de tecnologías. Claramente esto lo hemos visto directamente con la nueva actualización beta de Copilot, esta implementación de inteligencia artificial en Windows. Ahora va a ser un poco más cercano o prácticamente van a absorber este tipo de tecnología. Y esto es porque el señor Sam no se quedó prácticamente de manos cruzadas para quedarse completamente sin trabajo y sin sustento. Él fue a tocar directamente a las puertas de Satya Nadella para poder pedir trabajo. Y él lo acogió con los brazos abiertos. ¿Cuál es el problema de esto? Pues claramente esta noticia corrió directamente como si hubieran vendido pan caliente, haciendo que las acciones de Microsoft volaran por los cielos y sobre todo teniendo en cuenta de que esta persona también jaló a mucha gente del estudio de OpenEA. ¿Qué es lo que está pasando? Pues prácticamente que 700 trabajadores están prácticamente amenazando con dejar la empresa para unirse a las filas de Microsoft. Y Satya Nadella ha dicho que prácticamente cualquier persona que venga de ahí va a ser contratada inmediatamente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues Satya Nadella prácticamente se sacó la anaconda de Phil Spencer y cacheteó a la FTC y a la CMA, debido a que ellos no están comprando absolutamente ninguna empresa. Y lo mejor de todo es que el desarrollo de la inteligencia artificial o los modelos prácticamente o son de Microsoft o son de fuente abierta. Esto claramente hace que no inflija ningún tipo de ley y ellos puedan seguir desarrollando esta inteligencia artificial, claramente con todo el conocimiento de los trabajadores que ya se va a traer de la empresa de OpenEA. Y sobre todo, algo más importante, no se va a tener que pelear absolutamente con ningún tipo de reguladora debido a que no están comprando la empresa, solamente están contratando a trabajadores que necesitan el empleo para poder subsistir. Claramente esto es un movimiento que completamente tomó desprevenido a este tipo de reguladoras, ya que pues ellos no pueden intervenir acerca de esto, ya que solamente le están dando empleo, ni siquiera están trabajando para absorber o fusionarse con otra empresa, simplemente están trabajando en el desarrollo de su propia inteligencia artificial, claramente tomando como inspiración, entre muchas comillas, los modelos que ya existían de OpenEA, teniendo en cuenta que los trabajadores ya pertenecen a Microsoft o la mayoría de ellos van a ingresar a las filas y sobre todo van a tener un puesto asegurado durante mucho tiempo. Esto claramente por la oportunidad que les está dando el señor Satya Nadella para poder tener el proyecto de desarrollo completo. Claramente lo van a empezar desde cero, pero ¿cuánto tiempo creen que puede tardar para que Microsoft, con toda la extensión de la cartera y sobre todo con todos los talentos que hay en todos los estudios de desarrollo, no puedan lograr en poco tiempo? Así es que esto es una noticia muy buena para la consola de Microsoft e inclusive para los sistemas operativos y sobre todo también para todas las personas que trabajan con servicios o servidores directamente de Microsoft, ya que la inteligencia artificial se va a ocupar para todo. Esto es el futuro. Y hablando de esto, no creo que ya sea un futuro muy lejano. Creo que esto está prácticamente a la vuelta de la esquina con las noticias que corren hoy en día, sobre todo por la implementación de mundos abiertos generados prácticamente con la inteligencia artificial y sobre todo también con la implementación de esta misma hacia los NPCs. Cambiando un poco de tema y yéndonos directamente a la consola de las sonrisas, tenemos noticias que relativamente me llaman un poco la atención, ya que el videojuego de Baldur's Gate 3 va a llegar al servicio más caro de PlayStation Plus. Así es, esto va a llegar
a su servicio. ¿Cuál es el problema de esto? ¿O por qué me está llamando la atención? Aunque yo sé que muchos de ustedes no van a ver el video completo y van a pensar que es envidia y van a reventar el botón de dislike. Pues bueno, para los que se quedaron hasta este momento del video, tenemos que este videojuego sí va a llegar. Prácticamente no tiene nada de malo que llegue. Lo único malo es que va a ser una demo de 2 horas. Así es como lo escucharon bien. Es un videojuego que tiene 300.000 horas y nada más te van a dar una demo de 2 horas. Esto es solamente por pagar el servicio más caro. En este caso, una demo de paga. Es algo que relativamente no debería existir, aunque muchas de las personas que defienden este tipo de servicios piensan que esto es la octava maravilla del planeta, aunque relativamente pagar por una demostración de 2 horas de un videojuego que pues sí es muy bueno, pero que realmente no tuvo ningún apoyo en PlayStation debido a que las ventas no han sido un super mega wow. Como bien lo dijimos, esto solamente se está usando como arma arrojadiza porque todavía no sale en la consola de Xbox. Y esto todavía está en veremos debido a que ellos también han dicho que el videojuego sale en este año para la plataforma de Xbox sí o sí. Solamente me hace pensar en una cosa, ¿en qué rayos está gastando el dinero Sony? Y no solamente lo digo por este tipo de cosas que he estado viendo, sino por la segunda noticia que les traigo. Esto es debido a los siguientes videojuegos que van a salir. El videojuego de Final Fantasy VII Rebirth. Es un muy buen videojuego, es una continuación de Final Fantasy VII Remake que están esperando muchas personas en la consola azul. El segundo videojuego es el Death Stranding 2. No lo vayan a tomar personal, el Death Stranding 1 lo jugué solamente un poco, unas 4 horas, pero relativamente no le encontré mucha diversión. Sé que es un videojuego de Hideo Kojima, en cuestión de los videojuegos de esta persona, a mí me atrapó la saga de Metal Gear y posiblemente vaya a ser un muy buen videojuego el Death Stranding 2, pero dando en cuenta que la experiencia del Death Stranding 1 no me gustó por completo, pues relativamente me deja mucho que pensar, pero espero y lo disfruten. El tercer videojuego es el Silent Hill 2, como bien ya lo sabemos, Konami ha estado haciendo una remasterización de este videojuego de la mano de Bloober Team. Se espera mucho de este videojuego, aunque a pesar de todo esto ya hemos tenido noticias que el presupuesto que tienen para hacer este videojuego no es descomunal, así es que va a estar un poco apretado y el equipo de Bloober Team se va a apegar muchísimo a las mecánicas del videojuego que ya existía. Teniendo esto en cuenta, relativamente no vamos a tener una experiencia muy diferente a la que ya vivimos con el videojuego Silent Hill 2. Únicamente vamos a tener este videojuego claramente explotando las características de las nuevas consolas. El siguiente videojuego es el Stellar Blade. Este videojuego prácticamente fue un videojuego que se robó PlayStation del catálogo de todos, ya que estaba anunciado ya para multiplataforma. Pagaron derechos de exclusividad y cambiaron un poco el nombre para poder hacer que este videojuego no llegara a las otras plataformas, así es que pues es algo más de lo mismo. Seguimos con el videojuego de Granblue Fantasy Relink, el cual prácticamente no he visto nada, aunque de todas maneras lo voy a dejar aquí el tráiler que busqué en YouTube. Digo, esto no es excusa porque debería de saber algo un poco más de este videojuego, pero nunca lo había visto en mi vida. Tenemos también el videojuego de Phantom Blade Zero, algo más de lo mismo, algo que ya se ha visto, pero aún así les voy a dejar ahí de fondo lo que es el tráiler del videojuego, aunque no creo que sea un videojuego tan trascendente, bueno, pues es algo que rellena el catálogo del 2024. De ahí tenemos el Foam Stars, que prácticamente es un plagio de Splatoon de Nintendo, traído prácticamente a la consola de PlayStation. Yo sé que muchas personas piensan que este videojuego va a ser la octava maravilla, sobre todo a esos youtubers que les van a dar el código y les van a pedir que hablen bien de él, guiño guiño, por una módica cantidad. Pero bueno, miren, hay que darle oportunidad a este videojuego, ya que se ve que va a estar divertido entre muchas comillas. Así es que yo solo espero que cumpla con las expectativas de las personas que lo compren y no se sientan defraudadas. Tenemos como cereza del pastel al Rise of the Ronin. Bien, es un videojuego que sí se espera, es un videojuego que se ve que va a estar exageradamente bueno. Es algo que yo he visto también en la publicidad, pero pues todavía falta ver qué
tanto nos dan con este videojuego, ya que pues posiblemente sea una historia muy corta, una que esté llena de cinemáticas y que en cuestión de jugabilidad no tenga mucho, aunque me pueden callar prácticamente la boca con un juego que sería descomunal, con muchas mecánicas y sobre todo con un montón de diversión. Aquí claramente podemos notar algo, y es que los videojuegos que he estado nombrando no son videojuegos elaborados por PlayStation Studios. Son videojuegos que vienen prácticamente de exclusivas temporales. Yo sé que en cuestión de los videojuegos que van a sacar serían como servicio y que posiblemente serían 6 para el año 2024, pero el único que ha estado en la boca de las personas en este tiempo únicamente es el videojuego de Wolverine. Teniendo en cuenta que el videojuego puede compartir la misma ciudad que Spider-Man, va a ser completamente un reciclado solamente con otro superhéroe. No creo que el tiempo de desarrollo haciendo esto sea muy largo, pero si lo desarrollan desde cero, teniendo en cuenta que no quieren repetir nuevamente la ciudad y vayan a algún otro lado, ahí sí les va a tomar mucho más tiempo y no creo que vayan a llegar directamente en 2024. A pesar de todo esto, yo no digo que vaya a ser un mal videojuego, sino que no sabemos si el videojuego vaya a salir en 2024 o se vaya a brincar hasta 2025 o posterior. ¿Cuál es el problema de todo esto? Que no han mencionado ningún solo videojuego más de los 6 que en teoría iban a estar relacionados con el 2024 y que posiblemente no sepamos qué nos depara en el futuro, sabiendo que en este momento tenemos un remaster de The Last of Us Parte 2 y claramente, como lo dejé en el video anterior, aún así les voy a dejar ahí un link en la parte de arriba, ya les dije que esto no es más que una versión un poco con DLCs del videojuego que relativamente ya compraste. Pero bueno, hay muchas personas que van a apoyar este videojuego, aún así yo no se lo recomiendo. Si ya tienes la versión normal de PlayStation 5, relativamente no costea poder hacer la actualización de este videojuego a corte completo, a menos de que ya tengas tú la versión de PlayStation 4, en donde te cobran la actualización por unos pocos dólares más. Ahí sí costea, debido a que estás comprando el videojuego entre muchas comillas con todos los DLC, ya que para mí prácticamente es eso, puro DLC que se pudo agregar en la versión que ya existía sin necesidad de fabricar otra versión, entre muchas comillas, remaster. Y bien, gamers, ojalá les haya gustado el video. Yo sé que me extendí un poco acerca de esto, pero quería que lo tuvieran muy claro acerca de que PlayStation, por ahora, los videojuegos que va a tener, entre muchas comillas, para que los puedan disfrutar en 2024, no hay absolutamente nada que pueda ser de ellos, solamente son temporales. Así es que, pues, en cuestión de los estudios de desarrollo de PlayStation, yo creo que deberían de esperar un poco más, siendo que normalmente en cuestión de la comunidad siempre se pasan criticando a los estudios de desarrollo de Xbox. Así es que lo único que les puedo decir es que tengan muchísima paciencia para que lleguen sus videojuegos. Así es que déjame tu comentario en la parte de abajo si es que piensas algo parecido a lo que yo, si realmente crees que PlayStation Studios voy a tener alguna sorpresa para este 2024 que no haya sido anunciada, o si crees que en este año 2024 PlayStation vaya a ser completamente arruinada. Aún así, déjamelo ahí en los comentarios, quiero escuchar, saber qué es lo que tú piensas acerca de esto y por qué no debatir un poco acerca de ello. Compartan el video, ya lo saben, esto me ayuda a que YouTube nos comparta en el reel, sobre todo si revientan ese poderosísimo botón de like, eso también ayuda bastante a que el algoritmo nos beneficie un poco. Suscríbanse si no están suscritos al canal, ya lo saben, subo videos lunes, martes, miércoles y viernes, ya que el jueves descanso y el fin de semana normalmente lo utilizo para recuperarme un poco de las actividades de mi trabajo normal. Síganme en mis redes sociales, se los voy a dejar ahí al final del video. Activen las notificaciones, ya que estas les ayudan a saber cuando subo nuevo contenido a la plataforma. Y ya lo saben, nos vemos en la siguiente entrega de GameX Generation. ¡Solo para ti! ¿Sigues aquí, crack? Muchas gracias por haber visto el video. Aquí te voy a dejar algunas opciones que te deja YouTube automáticamente, dependiendo del perfil que tengas viendo videos, y del otro lado van a estar todos los videos del canal para que puedas disfrutarlo. Muchas gracias.